hoy tenemos la gran satisfacción, yo diría un gran honor y el enorme placer de tener en esta facultad a una gran personalidad dentro del ámbito de la universidad, en el ámbito de la historia y más en concreto de la historia antigua. Es don Francisco Presedo, al que se le va a hacer una entrevista dentro del ciclo El intelectual y su memoria, que desde hace ya algunos años se viene desarrollando en esta facultad. Yo le doy las gracias por su presencia en nuestra facultad y también le doy las gracias al profesor Cristóbal González Román por participar también en este acto como entrevistador, en este caso de don Francisco. Muchas gracias a ambos. Bien, en la vida se deben de hacer cosas muy variadas. Unas son agradables y otras menos agradables. Pero tener aquí al profesor Presedo, la verdad que es que, además de ser agradable, es un honor. Un honor para nuestro departamento y creo que un honor para la Universidad de Granada. Cuando el Departamento de Historia Antigua reflexionó sobre la posibilidad de invitar a un miembro de nuestra especialidad para que pudiera participar en esta magnífica idea del intelectual y su memoria, coincidimos todos en que el primero, al que le sucederán próximamente otros, que ya iremos pensando, debía ser el profesor Presedo. El profesor Presedo, catedrático de la Universidad de Sevilla, actualmente profesor emérito de dicha universidad, debe ser considerado como uno de los maestros. De los maestros en el sentido profundo y fuerte de la palabra. Como uno de los pilares sobre los que se sustenta la reflexión histórica, no solamente sobre el mundo antiguo, sino en realidad sobre la historia en general. De ahí el que sea un auténtico placer el poder hablar con él desde la literatura a la historia, pasando por la actualidad. Un auténtico intelectual es, en resumidas cuentas, lo que es el profesor Presedo. En el campo concretamente de nuestra especialidad, en el campo concretamente de la historia antigua, yo destacaría de este magnífico maestro dos hechos que por lo demás me parecen que son imprescindibles, pero que no siempre se llevan a la práctica. El profesor Presedo ha llevado hasta sus últimas consecuencias lo que es un requisito indispensable del método histórico, la interdisciplinaridad. Sus conocimientos van desde las lenguas clásicas hasta la orientalística, desde los jeroglíficos hasta las excavaciones de nuestra querida tierra, allá en el altiplano, en Baeza. En consecuencia, casi nada se le resistió, maestro. Los clásicos, los jeroglíficos, la arqueología, en Baza y en Carteira. Y creo que junto con esta perspectiva profesional, lo que justifica también, y sobre ello hablaremos en la entrevista, la presencia dentro de este programa del profesor Presedo es el hecho de que su larga y prolongada vida, que nos lleve por lo menos hasta el siglo XX, como dirían otros, le ha permitido vivir y tener una conciencia histórica sobre las vicisitudes históricas de nuestro país, sobre las vicisitudes generales de nuestra España, sobre las vicisitudes específicas de las tierras de España y de los pueblos de España, y también sobre la evolución del marco de la Universidad General en general y de determinadas universidades en las que el profesor en particular. En consecuencia, tanto su memoria histórica como el hecho de que constituya uno de los pilares magistrales de nuestra disciplina justifican para el departamento el que propusiera al profesor Presedo para que participara e iniciara, en consecuencia, la participación de Historia Antigua en este magnífico programa. Muchísimas gracias, maestro, por haber aceptado nuestra invitación y, de nuevo, hacerle constar que es un honor para el departamento y creo que también para la facultad y la universidad el poder disfrutar estos días de su amistad, de su palabra y de sus ideas. Muchas gracias. El profesor Presedo nace en Galicia, nace en una pequeña aldea de 150 habitantes de Galicia, hijo de campesinos, allá, si no recuerdo mal, por la década de los 20, en el año 23. Y desarrolla a continuación toda su formación en su pueblo, luego en La Coruña, en Santiago, Madrid, universidades europeas múltiples, excavaciones en Egipto,
excavaciones por doquier, la docencia universitaria en el 68-69, en el 66, a la que retoma en el 66, y luego ya a continuación, pues, la docencia, la investigación, etcétera, hasta nuestros días. Yo quería comenzar concretamente por el principio, que es lo que se me ha venido en primer lugar a la cabeza a la hora de organizar un poco esta entrevista. Y mi primera pregunta, maestro, sería: ¿cómo era la vida de un niño en una aldea de 150 habitantes en la Galicia de la dictadura, pues, de Primo de Rivera y de la República? Era una vida que para mí era muy feliz. Yo era hijo de labradores, modesto labrador gallego, como todos los labradores gallegos, minifundistas. Cuidaba mis vacas, iba a la escuela. La escuela, pues, era una escuela pequeñita, con una maestra que jugábamos al tute los alumnos allí y nos pegaban con algún estacazo. Pero yo era muy estudioso. Y yo estuve, así pasó mi infancia. Yo fui a la escuela a los 7 años y estuve allí, pues, hasta los 11 o 12. A mí me valió la escuela de mucho, porque me enseñaron a leer, a escribir, a contar, y me estudié una enciclopedia de Dalmau Carles, que cuando me examinaron de ingreso en el instituto, pero ¿sabes mucha gramática? Dije, la sé toda. Dije yo, claro, sabía toda la que traía el Dalmau Carles. Pero yo no tengo ningún trauma ni de... Porque la familia era mía, mi padre era un gran hombre, mi madre también, una gran mujer, y muy comprensivos con nosotros. Para mí fue una vida muy feliz. Yo sabía mucho de campo, sabía hacer molinillos, sabía, yo qué sé, los hijos campesinos sabemos mucho. Mis primos que iban a La Coruña eran unos analfabetos, no distingo un jirguero de un mirlo, era un desastre. Aquí nos parecía auténticamente siniestro, pero viví esta vida de niño campesino, muy, muy feliz, muy bien. Luego, en el 36, prácticamente el año que se inicia la Guerra Civil, usted da un pequeño salto y se va a 25 kilómetros de... o desde su casa se va a 25 kilómetros a estudiar, a La Coruña. Yo le quería preguntar, ¿cómo es la vida de un adolescente cursando enseñanzas medias en La Coruña? ¿Y cuál es su visión como adolescente de lo que estaba ocurriendo en el resto de España? La guerra la empecé, el comienzo de la Guerra Civil la viví en mi aldea, en Cos. Me acuerdo perfectamente, el 18 de julio, el 19 y el 20. El 20 era lunes, 19 el domingo, el sábado el 18. Me acuerdo que había las noticias primeras de que había momentos en África y tal. Y realmente, pues, no había cierta inquietud. El día 20 ya se confirmó, porque la guarnición de La Coruña se sublevó el día 19, y ya empezaron los camiones, a la gente a irse, había un comité del Socorro Rojo allí, una aldea que se llama Presedo, por cierto, la aldea, y hacían una bandera roja por allí gritando, asustando a los pobres paisanos, estábamos segando el trigo. Y después ya... yo fuimos a La Coruña a estudiar en el mes de octubre, y realmente, pues, la vida era, de pronto, yo no sé cómo describirlo bien, pero como si cayera sobre España, sobre Galicia, que es una tierra alegre y simpática, cayese mucho temor, mucho miedo. Aquello fue miedo. Hasta los carteristas dejaron de robar. Eso sí, los gitanos se vieron asustados, los pocos que vivían por allí. Fue una cosa de miedo, un miedo ordenado, ciertamente. Pero fue... y así vivimos toda la Guerra Civil en La Coruña. La Coruña era más... no era como la aldea. La aldea allí, pues, no había grandes tensiones, pues las aldeas son siempre... las aldeas gallegas son muy... porque había los curas que solían... eran los curas gallegos que había en mi parroquia, eran buena gente, que estaban enraizados con los vicios, las virtudes de sus feligreses, y no había problema ninguno. Alguno hubo cercano. En La Coruña, claro, se veía más la propaganda política. La Falange, una vez nos llevaron a ver a un muerto que venía del frente de Asturias, un falangista que le habían volado la cabeza de un morterazo, y ahí estaba puesto, una cosa desagradable. Pero no era grande. Los profesores, había dos tipos de profesores: los liberales, el de matemáticas, que era mi director, era un liberal de la típica educación española, los catedráticos del Instituto de la República, y estaba un poco así, ese yo, dando clase, por supuesto. Luego ahí entró un cura que lo hicieron director era catedrático, era de religión, lo hicieron director del instituto y nos llevaba a misa, esas cosas, bueno, eso sí. Pero no había, éramos pequeños todos, veíamos la guerra como una guerra un poco exterior. Veíamos como la guerra de África, imagino que sería la guerra de África, un poco de este tipo. Y nada más. ¿Y del resto de España, de la guerra del resto de España, en el resto de España? Se sabía, sí, yo no tengo ninguna, porque yo no salí de Galicia entonces. Lo que sí era que los mozos que movilizaban de la aldea se iban al frente.
pero volvían con permiso porque en mi aldea movilizaron a 12 mozos y murieron 2 en la guerra, nada más. Bueno, uno murió después en África, eran marineros, los marineros, claro, emigraron, eran de la zona roja, murió en Túnez, en Bizerta. Y, bueno, se hablaba del Frente de Madrid, se hablaba de la batalla del Ebro, pero no se hablaba demasiado. Los paisanos no le dolían llevar a sus hijos, pero no tomaban un partido así, digamos, no activo, ni mucho menos. La Coruña sí la veía. Pero la Coruña estaba asustada. Una ciudad muy liberal, muy abierta, desde el siglo XIX, pero claro, la gente estaba, mis tíos, que yo vivía en casa de unos tíos míos que eran ferroviarios, y mi tío estaba asustadito, el pobre, ¿no? Estaba, vamos, que ni hablaba siquiera con mi tía. Sí, yo tengo esa idea del temor. ¿Y del asesinato de Lorca? Bueno, eso lo conocí al cabo de muchos años, porque mi suegra, que es granadina, o era granadina pobre, era pariente lejana de Lorca. Y fue la que me contó muchas veces la... Eso allí no se supo. Eso en la España, en la ciudad... Bueno, tampoco se veía que era Lorca entonces, por supuesto. Bueno, en Estudio ya se sabía. Pero allí no se hablaba antes, no se hablaba. Después, con los años, me enteré que, claro, fue la familia era lejana pariente de Lorca y lo sintieron mucho, por supuesto. Y me contaba que aquella Granada también te asustaba, me imagino. Pues que al día siguiente fueron a dar el pésame a la familia y fueron solamente los dos. Aquel día, sí, esto, cosa. Es triste recordarlo, por supuesto. Pasa la guerra, comienza la dura posguerra, la dura represión de la posguerra, y usted en el año 43, si no he cogido mal los datos, sí. Se traslada un poquito más lejos de su casa. A Santiago de Compostela. Y allí comienza su formación universitaria. De esa etapa, ¿qué recuerda? Pues yo recuerdo a Santiago, y ya yo tenía más conciencia política. No, yo nunca fui político, por supuesto. Y sigo sin serlo y la política no es que no me interese, es que no me debe interesar. Y fui a Santiago y era cuando hicieron el SEU obligatorio. Y yo me negué a hacerme del SEU, claro, naturalmente me dijeron que tenía que hacerlo. Y me hicieron del SEU, claro, a fuerza. Pagué mi cuota, pero protesté. Cosa que no protestaba nadie y no pasaba nada aunque protestara. Yo fui un alumno, bastante buen alumno. Y fui apreciado por mis profesores, por mis catedráticos y profesores generales, mis compañeros. Los compañeros, menos, porque hicieron una novena, como yo era ya no iba a misa, ni mucho menos, pues hicieron una novena para probar el latín y el griego, que era durísimo en Santiago. Y no me dijeron nada a mí, no me avisaron. Y los catedráticos a todos menos a mí. El santo hizo justicia, el santo apóstol. Pero vamos, son los que viven, son entrañables amigos míos, por supuesto. La universidad, pues era una universidad de aquellas llamadas grandes, como era Granada entonces, que eran las cuatro grandes, Madrid, Barcelona, Santiago y Sevilla, las de farmacia y esas cosas. La Facultad de Letras en la que yo estudiaba era una facultad pequeña, éramos toda la facultad, creo que 100 alumnos, una cosa así, y yo allí cursé, claro, la carrera de historia, que eran comunes, y los 3 años de especialidad. Yo tuve la suerte de tener un catedrático excelso como enseñador y lingüista, que era don Abelardo Moralejo Lasso, que era, nos daba clase de griego y de latín. Desde luego, durísimo, era durísimo. Pero claro, había que saber en segundo, había que traducir a Sófocles prácticamente sin diccionario. Esto era difícil. Pero como si no te cateaba, pues tienes que estudiar. Y claro, le llamábamos el viejo Tostonejo, el doctor, don Abelardo. Eso, lo digo eso porque hablo con él con el mayor cariño. Ahora, a él le debo el conocimiento de las lenguas clásicas, que sin él no las hubiera aprendido. Yo, de bachillerato, tuve unos profesores de latín excelentes. O sea, yo ya leía a Virgilio en el pleno bachillerato. Pero claro, yo griego, en pleno de carrera, yo lo que no sabía era griego. Griego lo aprendí allí. Y eso, de eso lo recuerdo con gran cariño y me valió para toda la vida mucho. Y orientó mi vocación hacia los estudios antiguos. Tuve un profesor que nunca fue catedrático, el pobre, don Casimiro Torres, que me enseñó historia antigua. Y era un poco como Moralejo, eran profesores no muy brillantes, pero muy eficaces. Y después las otras aventuras, bueno, tuve a Zamora Vicente literatura, que es una autoridad, evidentemente. Tuve a gente francamente buena, paleografía, buenos profesores. Pero yo en Santiago he de decir que lo que hacía era estudiar. Allí había una tranquilidad, no había. Al cine fui 2 veces en toda la carrera. Y lo que hacía era estudiar, porque había tiempo, había una buena biblioteca, lo que cabe dentro de la Universidad de Provincias.
Y bueno, y así estuve los 5 años yo, tranquilamente. Yo no, ni adelanté nunca curso ni nada de eso. Yo nunca tuve prisa en llegar, nunca, porque, no sé, creo que la prisa es mala. Y estudié mi carrera, pues bien, con bastante aprovechamiento, y en paz, me gradué el año 48. Seguimos hacia adelante. El año 48 se traslada a Madrid, ¿no? Llevamos hacia el centro y allí comienza su actividad profesional como profesor numerario de enseñanzas medias y también como ayudante honorario de otro de los grandes maestros de la historia antigua, el profesor Montero. ¿Qué hace el hijo de un campesino de izquierda impartiendo enseñanza a los hijos de la Armada? Pues muy bien, normal. La Armada siempre fue conmigo, es decir, que es la institución que mejor se ha portado, a la que más debo, más que a la universidad, lo digo sinceramente. Porque era su generosidad, su tacto, su buena educación y sus maneras son impagables. Hablo de la... y no soy nada promilitar, ciertamente. Yo ingresé en la Armada el año 49, ingresé en el 49. El 48 fui a Madrid porque Santiago Montero Díaz, que me distinguió con su amistad y el hombre más inteligente que he conocido, lo siento, el más valioso, me conoció y me dijo, ¿quiere usted ser ayudante mío en Madrid? Aquella noche no dormí. No pude dormir con él. Y soy pecado de esas cosas. Y me nombró ayudante suyo y luego al año se hizo el doctorado en Madrid, los cursos de doctorado, que había que hacerlos en Madrid porque Santiago no lo sabía. Por eso yo fui a Madrid, porque no había estudiado curso de doctorado. Hice, pues, y ya en el doctorado hice filosofía griega, lengua egipcia, lengua asiria, bueno, acadio. Y después hice, de clásicas no hice ninguno. Hice una asignatura de filosofía, cosas de, no sé qué, hice una asignatura de historia primitiva también la hice, historia que era prehistoria y arqueología. Y ahora, cuando ingresé en la Marina fue en el año 49. Había un curso de plazas, de profesor de enseñanza media de historia, y me presenté y salí. Era concurso oposición, pero realmente fue concurso nada más. E ingresé en la Marina. Nunca tuve ningún problema de tipo ideológico en la Marina. Una vez con un coronel tuve una discusión dura y le dije 4 cosas y él fue a denunciarme al almirante. El almirante me llamó y dijo que ahí este más tonto, no hagas caso, me dijo él al coronel y se acabó la discusión. Pero no, he de decir que la Marina siempre tuvo ese talante liberal que sigue teniendo, porque el ejército de tierra, que tiene muchos valores que la Marina no tiene, cierto, también lo digo sinceramente, la Marina es mucho más distinguida, mucho más, digamos, enseñoritada, ¿no? Pero el ejército de tierra es más popular, más español, pero tiene más defectos del español, digamos así, de la intransigencia, de la dureza, de la cortedad de miras, también hay que decirlo, también son virtudes por otro lado, y muy bien, por lo menos. ¿Subsistía la masonería todavía en la Marina? ¿O? Había uno que se decía que sí lo era, y esto se me ocurre, pero no se podía decir oficialmente, con el ojo, sí. Y de su experiencia como profesor ayudante honorífico ayudantes de clases prácticas sin sueldo. Bueno, no era de verdad, dábamos clase, lo que no cobrábamos, que eso era la otra cosa. Pero era así y se nos nombraba por un curso. Y eran nombres de curso en curso, y luego, pues nada, pues dábamos clase. Yo iba hasta allí, clase ya del 48. Allí expliqué la frontera oriental del Imperio Romano, me acuerdo. Pues, y luego, así seguí, siempre de ayudante. Seguí, no, una vez en antiguo estuve casi siempre. Después, ya al cabo de los años, les parecía poco. Como yo no quería ser adjunto, que el adjunto entonces era siniestro, porque era cobrar 500 pesetas y estar sometido de una manera total y absoluto al catedrático, y a mí, yo ganaba suficiente de sobra para vivir y no tenía que hacer estas orcas caudilas, pasar por ellas, pues me nombraron profesor encargado del doctorado, de un curso de doctorado. Expliqué derecho privado babilonio, expliqué ya cosas orientalizantes, bastantes, y me acuerdo que un año me dijo el secretario, que era un gran hebraísta, me dijo, este año va usted a cobrar, porque ya está bien de que usted no cobre, hombre, ya no cobra usted, pues me pagó, ¿cuánto? Una cantidad, fui a cobrar, eran 1.800 pesetas, me descontaron 400, y yo como tenía que ir en taxi, porque tenía clase en la Marina temprano, en taxi me había gastado como 10.000, libros había comprado por lo del 30.000, eso, el negocio que hice fue ese, pero yo era feliz de esa manera. Y en su memoria
¿Qué queda, no?, de las ausencias, de la resistencia y de las presencias en la Complutense? La Complutense era una facultad que había sido una, no tan grande como la gente dice ahora, no tan grande como la gente dice ahora, pero una buena facultad de letras. Muy ceída a lo español, muy localista, como es la humanismo español, esto es así, no cabe duda. Después de la Guerra Civil nos faltaban los grandes maestros. Ortega estaba fuera, voluntariamente fuera. Sánchez Albornoz, que estaba en Argentina, y Américo Castro, que estaba en Harvard, en Estados Unidos. Y le habían sucedido, pues, en fin, unos señores, que no voy a hablar de ellos ahora, que era toda la trabajo, los repelía, primero porque eran de provincias. Y en Madrid eso se nota mucho, ¿eh? Eso hay que decirlo, eran de provincias, era gente palurda y tal. Y además que eran la tras régimen, es lógico, si no, no hubieran ido allí. Y esos daban clase, pero nadie se hacía caso. Allí se les había desmantelado la sección de filosofía. Se desmanteló porque faltó Ortega, faltó García Morente, que estaba, pues, ya jubilado, y faltaba Zubiri, que estaba en Barcelona, no por razones ideológicas, sino por cosas, otras razones, no tenían que ver con la universidad, y faltaba, pues, Vela, faltaba, etcétera, Fernando Vela. Pero se potenció automáticamente los estudios clásicos. Es cuando Madrid fue una gran potencia en estudios clásicos. Estaba don José Vallejo en latín, que era excelente traductor de Tácito. Galeano, que había ingresado muy recientemente en 48 de griego, que era muy buen helenista. Estaba, bueno, había otros, don Manuel Pavón, que estaba griego también, y griego y latín. Y la Facultad de Clásicas se potenció enormemente. Porque además, como había la demanda de los institutos con griego y latín en bachillerato, claro, había salida. Y la gente, y se estudió, yo asistía a casi todos los cursos de griego y de latín, de los unos de clásicas, y se traducía muy bien y se aprendía mucha lengua. Después también hay un grupo muy interesante, ha habido los de América, pero era un mundo que yo no frecuentaba ni conocía, ni tenía mucho prestigio, además los de América, no sé por qué los de América. Luego había el grupo de los de historia primitiva, porque el giro al clásico llevaba don García Bellido, y que era un García Bellido era un buen profesor del futuro clásico, por supuesto, pero historia primitiva no la había, porque el catedrático era Montero Díez, que era de prehistoria antigua, pero vamos, era prehistoria, no hacía caso. Y había un catedrático agregado, que era don Julio Martínez Santolaya, que era un excelente prehistoriador, un gran prehistoriador, de los mejores, con formación alemana muy buena, y sobre todo gracias a quien yo conocía a Gordon Childe, que era amigo suyo, que venía a Madrid, charlaba con nosotros. Childe era de la casa, venía allí, pasaba temporada con nosotros, fumaba su pipa y sus bigotes, aquellos bigotes de medio rojos, medio rubios, quemados del tabaco. Un hombre encantador. Hablaba un excelente alemán, un excelente francés, y no hablábamos inglés. Y conocí todos, a través de él, conocimos a toda la alemana, Sotz, a todos los grandes de Alemania de su tiempo, y a través de Montero también. Y la facultad no era lo brillante, no había ningún escritor de la talla de Ortega, por supuesto, pero como enseñadores eficaces no era mala del todo, era la mejor que había en España, por supuesto, y eran bastante. Yo estoy contento con los profesores que tuve allí, que fueron Santiago Montero, el primero de todos, claro, el que dirigía mis estudios, el doctorado, y Julio Martínez Santolaya, que me enseñó arqueología, y después algunos más, don Antonio García Bellido. Ese, su trabajo era en el consejo, sobre todo en la facultad, iba, daba la clase, la daba muy bien y se marchaba, y en el consejo sí también me ayudó bastante don Antonio García Bellido, pero menos que a los otros, muchísimo. A don Manuel Gómez Moreno también le conocía, pero lo conocí ya fuera de la universidad, lo conocí en el consejo en Madrid CL4, pues yo tenía, porque el año 51, que vendrá después, ingresé yo en el del consejo, vi en el consejo, y don Manuel estaba al lado. Le traté mucho a don Manuel, era una persona de los hombres más listos que he visto también, con una formación española, anárquica, que igual escribe un libro sobre los aires del Renacimiento, que es sobre la cerámica de la Almagra, pero lo hacía muy bien las dos cosas. La cerámica de la Almagra descubrió que era neolítica, y eso no lo había dicho nadie, porque él tenía esa intuición de los hombres geniales, y hombres de muy mal genio, por supuesto, que a mí me distinguió con su amistad, y su hija, doña Elena Gómez Moreno, un tipo, le llamamos el sultán, porque era un sultán. Y de la pequeñas resistencias, de los inicios de la resistencia contra el franquismo. Eso fue, bueno, la cátedra en que yo estaba, digo, era
antifranquista, porque Montero Díaz, mi maestro, había sido jonsista, breucomunista primero, después jonsista y después hizo la guerra con Franco, pero denunció el franquismo el año 40 diciendo que era una traición al hombre. Claro, evidentemente le quitaron la cátedra, por supuesto. Lo mandaron a Almagro, al pobre confinado, allí en el año 43 estuvo allí en Almagro, confinado político. ¿Qué creían en Almagro? Que era un cargo de Falange. Confinado político, lo llevaban a los actos, lo invitaban a los banquetes, y escribió un libro precioso, se llama Cabrera de Córdoba. Bueno, aquella cátedra siempre fue era una cátedra peleona. Montero lo que hacía era dar a todos los alumnos rojetes que había certificados de buena conducta, de acervo patriotismo español, de catolicismo místico, militante, y así se vivió toda la época sin grandes problemas. Ocurre que en el 56 empezó el movimiento ya en serio. Es cuando hubo aquella huelga estudiantil, cuando mataron a los falangistas, mataron a un propio falangista, cuando cayó Ruiz Jiménez, cuando Pedro Laín se pasó un poco al bando antifranquista, no demasiado tampoco, y Tobar estaba de retorno en Salamanca y también fue destituido rápidamente. Ven, aquí, eso 56 fue cuando empezó el movimiento. Mis amigos, algunos fueron todos a la cárcel, algunos, tal Rojo, que se llamaba Rojo, era, hacía la tesina conmigo, y el pobre no se llamaba Rojo, pero claro, era comunista. Pues las historias son para contar ahora de lo que tuve que hacer para que lo dejasen ir de lector a Belfast, que era una cosa muy complicada. Y ya en la universidad era antifranquista. Pero era letras, ¿eh? Era letras. Derecho era más bien más tirando hacia lo estatal. Había algunos grupos, pero que salieron después. De momento los derechos estaban quietos. Ciencias, medicina, nada. No había nada, decía sus cosas tranquilamente. Allí en Madrid, donde presenta usted toda esta dinámica y el inicio de una dinámica que luego irá a más, profundiza en su especialización. Sí, yo me doctoré en el año 54, una tesis sobre Bizancio en España, sobre cosas del siglo VI, pero bizantinas, griegas, sobre todo griego bizantino, del cual le cogí cierto asco al griego bizantino, que es horroroso, una cosa feísima, un griego feísimo, ¿no? A mí tú querías estudiármelo. Después yo empecé. El año 51 había entrado yo como técnico de excavaciones arqueológicas, como técnico. Y me mandaron a excavar. Y me hicieron arqueólogo, sin yo creerlo. Pues la arqueología para mí ha sido siempre como un vicio, como las mujeres y como el vino. Que así que se mete uno y ya no puede salir. Porque la arqueología tiene el enorme atractivo de que lo que uno ve no lo había visto nadie antes. Yo recuerdo siempre, estando yo en el Sudán excavando una vez, estábamos con unas tumbas que estaban robadas todas, apareció un jeep y un inglés, Peter Schinecker, un hombre, un recurso amistad, un gran egiptólogo, me dijo, buenos días, mi nombre es Shini. Dijo, bueno, ¿y quiere usted algo? Dice, sí, sí, ver cómo abro esta tumba. He abierto de estas 10.000, pero no puedo tener la tentación de ver abrir una más. Esto es que está robada. O sea, ya no sé que está robada. Pero eso tiene la arqueología. Y ahí me fueron enviciando y ahí empezó mi carrera. Y la arqueología, mi maestro Montero no era despreciaba la arqueología olímpicamente, para empezar. Pero admitía que había que saber arqueología. Y fue el que me empujó a ir a arqueología. Fue él que me dijo, conviene que usted aprenda arqueología suficiente para que no le llamen a usted burro los arqueólogos. No, por otra razón, me dijo él. Así, lo que él me dijo. Y la arqueología, claro, hice mucha arqueología después, por razones obvias, ¿no? ¿Y las lenguas orientales? Yo empecé a estudiar, yo estoy con el padre Celada Abad, que era un excelente filólogo, hice un curso de egipcio y un curso de acadio. El mismo curso, que hacíamos las dos asignaturas al mismo tiempo. Lo que ocurre que después, yo claro, con eso no se va a ninguna parte. Como estaba en el consejo, yo iba por las tardes al consejo con él, las tardes al consejo de Medina Celi, como yo trabajaba además en Medina Celi, pues me subía arriba a su despacho y me estudiaba la gramática de Lefebvre, que era la que había entonces a mano. Debía comprar también la de Gardiner. Yo sabía bien inglés y francés desde pequeño, yo aprendí el castellano y el francés al mismo tiempo, mi lengua era el gallego, la lengua de mi casa y de mi familia. El inglés lo aprendí ya en el bachillerato y en Santiago, y ya. Y yo estudiaba allí egipcio y en la calle, después lo dejé, lo retomé en la calle, nunca supe mucho y sigo sin saber mucho.
podía traducir un texto fácil, o, pero el egipcio sí. Y fue poco a poco, usted me dijo, las cosas aprenden, con calma, sin prisa ninguna, yo no tuve prisa, pues aprendí. En el 51 ingresa, como antes reseñaba, como técnico y luego con posibilidad como secretario de la comisaría de excavaciones. ¿Cómo estaba organizada la arqueología entonces? Era central, como todo, de la comisaría, que era el atrón del comisariato, la junta antigua que había de antigüedades, que se llamaba, de la República, pues se transformó después en comisaría de excavaciones arqueológicas en España. Y había un comisario general, que dependía del Ministerio del Tesoro General de Bellas Artes, y luego había una pequeña oficina en que había un secretario general, que era Alonso del Real entonces, y dos técnicos, que éramos Arles y yo. Y ahí había que hacer de todo. Desde coger una piedra, ir a una excavación, echar mano a una excavación y llevar las publicaciones. Yo siempre llevé las publicaciones, pero era mi oficio. Con lo cual, pues el Dossier Arqueológico Hispánico, que lo creé yo, y las dos series que publicaban de Acta Arqueológica Hispánica y de las informes y memorias de la. Y pues además también estábamos metidos en las de antropología, pues había que hacer también las actas de antropología. Y aquello era un grupillo muy europeo, muy, muy facha. Eso era nazi, eso sí que era nazi. No, eso era don Julio Martínez Santolaya, no solo el Real. Era una soberanía de azul, nada menos. Después los dos medio comunista también, porque en España, en Madrid es muy complicado. Pero eso eran. Pero eran científicos sobre todo. Y con ellos no había el menor problema. Nunca había. Porque don Julio Martínez Santolaya era un hombre que era, bueno, faches poco. Pero era un hombre de una corrección, de una forma de ser europea y correcta, que nunca tuvo problema ninguno. Usted que es un liberal, me decía así, un gran especie, yo estoy un facha, y no pasaba nada. Y eso tengo que decirlo porque digo, gente muy honrada intelectualmente y con una preparación que era, vamos, que era, porque no hay que confundir nunca la política. Se puede ser muy sabio y muy nazi y ser muy tonto y muy progre. Y al revés. Eso desde luego es así. Y siempre. Somos complejos, ¿eh? Somos complejos. Eso es muy complejo. Y además es curioso que el que introdujo en España la arqueología social fue Santolaya. El que empezó a hablar de por los pastores, por los cazadores, agricultores, por los pastores de metal, era don Julio Martínez Santolaya. Porque era, y era mi amigo de Chalde, y Chalde era filomarxista. Don Chalde era, no era marxista así, digamos, celtibérico, pero un marxista inglés, que es mucho más. Muy bien, esto de esta nueva variante del marxismo, ¿no? Que acaba de. Sí, sí, es que es de lo de patentar. Desde allí nace un proyecto importantísimo, ¿no? Para el desarrollo de la historia antigua, que es el de la misión arqueológica en Nubia y en Egipto. ¿Cómo nace? Nace porque cuando Gamal Abdel Nasser decide hacer la gran presa de Aswan, porque había una presa antigua hecha por los ingleses en el año 5. Después hubo una ampliación en el año 20, pero era pequeña. Hacer una presa muy grande que diese luz, electricidad y energía a Egipto. Claro, entonces, y se iba a inundar, se planificó, se iba a inundar pues del Nilo, desde Asuán, desde la primera catarata hasta la segunda, que son unos 450 kilómetros, e incluso pasaba hasta Dongola Vieja, llegaba. Entonces había que salvar todo aquello que se iba a inundar. Y se montó una campaña internacional que promovió la UNESCO, pero la UNESCO nunca hizo nada, sino que los estados se adhirieron y pagaron con sus excavaciones. La UNESCO tenía un personaje en el Cairo, que era Jean Christophe, que cobraba de la UNESCO, no sabe quién cobraba, el pobre cobraba poco, era un egiptólogo francés, y un americano que estaba en el Sudán, que era Willie Adams, hoy es profesor en Kentucky. Pero los estados después se adhirieron y mandaron sus propias expediciones. España lo hizo, claro, la Universidad Española, esas cosas no. Eran, porque en el mundo, universidades por un lado, instituciones por otro, los británicos, los del Louvre, pero en España esas cosas, los organismos oficiales españoles son burocráticos y no tienen iniciativa, ni la pueden tener, ni tienen dinero. Entonces, en otros exteriores, que tienen más dinero y además les interesaba el prestigio de España, etcétera, etcétera, deciden mandar una expedición. Naturalmente, yo no tenía algo con eso, como es lógico. Pero mis alumnos, de que dio clase a los de semíticas de Madrid, la historia de Oriente como auxiliar, pues hablaron de mí en asuntos exteriores. Y me llamó un diplomático, dice, ¿usted está dispuesto a ir allí? Hombre, depende. Primero que me dejen ir. Me dejen ir, claro, yo tenía la clase. Y más tenía lo de excavaciones, tenía una serie de cosas que yo tenía que. Dice, bueno, si usted lo arregla, usted se va
para que monten ustedes. Había otro señor que ya se murió, cordobés, don Rafael Blanco Caro, que había hecho algo de egiptología, había estado en París con Moré, con Alexandre Moré, y había viajado, él sabía su algo, sabía sus cosas de Egipto, bueno, menos bien, pero era profesor de literatura de un instituto, además, que agarras la vida como se puede. Entonces nos encargan los dos, y se nombró después un director general desde Madrid, que era Martín Almagro Abas, Martín Almagro, que era, estaba en Madrid. Martín Almagro sabía tanto de aquello como nosotros, pero yo hice un viaje, yo por mi cuenta, bueno, Blanco hizo uno y otro, para ver los sitios, a ver cómo estaban, qué, yo nunca estaba en Egipto. Y ya, el año 60, montamos la expedición Rafael Blanco y yo. ¿Este viaje fue famoso de...? No, eso fue antes, sí. Ah, el famoso fue el otro. Fue antes. Ese fue antes. Fuimos al Cairo y montamos la expedición del Sudán, en la que era director Blanco, y la de Egipto, que era director yo. ¿Verdad? O sea, lo llamamos el Fitla era Héctor, porque el director general era Almagro, pero no aparecía por allí, pero los que hablamos primero era yo, éramos los dos. Y excavamos, empezamos a excavar y se excavó. Pregúntalo. Sí, ese viaje romántico que hizo en torno al Mediterráneo. Eso fue el año 60. Fue con un amigo mío, profesor de la antropología de la Universidad de Madrid. Hicimos un viaje en un 6600 desde Madrid hasta... Pues hasta... Hicimos España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Líbano. Embarcamos el coche en Beirut, fuimos a Alejandría, el coche se estropeó. Entonces en Alejandría, pues fuimos a la embajada, yo ya era yo de la misión, ya fui a la embajada, allí hablé con la embajada, un diplomático mío, amigo mío, que era Rico Abello, que para descanse, y luego fuimos a los yacimientos, cogimos un tren, nos fuimos a Swan, o sea, cogimos una barca, nos fuimos hasta la frontera del Sudán, en el mes de agosto, que hacía 60 grados de calor, y 58, 60, por ahí. Y hacía calor, sí, pero bueno, no pasó nada, vimos los yacimientos y volvimos otra vez, cogimos el coche de Alejandría a Marsella, de Marsella a Madrid, vamos, nuestros 600, muy bien. Y cuando yo visité realmente, hay cosas que no se han vuelto a ver desde entonces. Muchas veces las conocía, Grecia la conocía ya, Italia también, naturalmente, pero Grecia conocía el Peloponeso y Delfos, pero no conocía, por ejemplo, Macedonia. Entonces, porque por la carretera, no conocía a Turquía, a Turquía he vuelto. Siria también he vuelto, pero hicimos toda Siria hasta Palmira, volvimos después, y luego el Líbano, que al Líbano sí he vuelto, pero muy poco, también una de más. Y Egipto, claro, que he vuelto muchísimo más veces, claro, como es lógico. Se consolida lo de la misión y comienzan a trabajar en Egipto. Y se excava el caño 60, yo fui 3 años, casi 4 años, bueno, íbamos en invierno, en el mes de octubre, íbamos en el mes de mayo. Y yo excavamos, pues, lo que había, bueno, lo que, la zona que se nos dio, es una zona que era la zona de Arguín y la zona de la segunda catarata. Porque al principio había, contra España había, no éramos conocidos, nadie sabía que existiésemos nosotros, y íbamos los grandes, veía a Sebe Söderberg, me acuerdo, que era el pontífice Emery. Emery fue a la fuerza, porque decía un día, mire usted, presidente, convénzase, esto es echar el dinero en la arena del desierto, aquí no se saca nada más que cosas conocidas, cosas que no era verdad. Y se excavó, alguien pues se excavaron muchas cosas, se encargó, pues, de Grupo C, Kerma. Se excavó Imperio Medio, tumbas del Imperio Medio, se excavaron cosas más tardías, cosas de época neolítica, Grupo X. Y luego yo hice, como cosa particular, como yo era bizantinista y no había ninguno, me echaban siempre a mí todo lo paleocristiano. No hice ese español que es bizantinista, claro. Yo no quiero ser bizantinista. Pero me echaron encima la foto de Sheikh Daoud, bizantina, Tumás en Egipto. Una cosa inmensa, yo estuve 2 meses con 200 negros trabajando allí, los pobres, hay un calor. Y luego hice iglesias paleocristianas, poblados, Abcanarte, Casilico, también con una isla de la segunda catarata. Ayudé a un americano a hacer las fortalezas, una fortaleza de Meinarte, que acerca de Semna. Y bueno, y pues ya la misión siguió, hicimos, pues, después yo en 64 me vine, ya dije que estaba bien, porque ya más tenía problemas, me tenía que hacer cosas también, 4 años fuera, es que no se lo perdona, por eso yo estoy tan agradecido a los que me dejaron ir, porque yo era extranjero, pero era otra cosa, iba 3 meses, 4 meses, era más fácil, iba a Alemania, iba a Francia, pero irme así fuera desde el mes de octubre o noviembre hasta el mes de mayo era mucho para la burocracia española, pero afortunadamente pude hacerlo. Y luego siguió la misión hasta el 67, porque claro, la presa empezó a inundarse en el 67. Y es curioso que quedó un espolón en Casiribrín, la Primis Parva, en
nubia egipcia, que yo estaba excavando enfrente de Kasir Ibrim, que es un farallón que tiene 60 metros de alto. Y el Nilo se inundó, pero no llegó hasta la punta de la ciudadela. Allí Plumley, un inglés, el profesor en Cambridge, cuando ya la presa estaba hecha, excavó allí y encontró cosas pavorosamente importantes. Pero vamos, cosas que discutíamos nosotros de la acecha, por ejemplo, de la cristalización de Nubia, cuando él encontró la acecha decisiva, con cartas y documentos y una cosa, realmente, fue a partir de un año 70, vamos, que no, cuando yo estaba en Sevilla. ¿Y qué problema plantea dirigir una excavación en Egipto con esta inmensa cantidad de obreros, bueno, estilo del 19 o de... Claro, pero es que los españoles tienen una forma de excavar muy bien. Tienen que ser muy cuidadosos, porque los ingleses iban a saco. Lo ocurre que ellos tienen más experiencia, como es lógico, y Emery, cuando excavó Bujén, que es la fortaleza que hay en la segunda catarata, allí, pero él tenían, primero, tenían más dinero que nosotros, pero no era solo el problema, tenían más organización. O sea, tenían capataces que hablaban muy bien el árabe y, no, y inglés, y nosotros teníamos gente que hablaba árabe, pero el inglés lo hablaba yo, de toda la expedición, además. Hemos que nunca hablase francés. Y mal, los españoles somos muy, muy malos en idiomas. Y eso crea problemas en el extranjero, tiene que ser así. Y entonces, claro, cuando yo no estaba, dejábamos a uno con un intérprete egipcio que hablaba inglés y árabe, pero el señor de español no hablaba inglés. Y ahora yo, no, cosa, no, por favor. Pero bien, el hecho es que, de una manera o de otra, se pudo resolver, los problemas se resolvieron todos, se resolvieron bien. Yo, ¿qué diría ustedes? En Egipto no hay estratigrafía. No hay. Eso que dicen es mentira. En Egipto no hay. Hay estratigrafía horizontal. Pero no la hay vertical. O yo no la conozco, por lo menos. Los que dicen que la encontraron, yo creo que mienten casi todos. Hay sitios que la hay, evidentemente. En el campo, en la cumbre. Pero es muy... Normalmente en el desierto las cosas están una al lado de otra. Y claro, allí es... No es problema. No es un problema, digamos, de excavación fina, como sea, no, como prehistórica. Eso es otro problema distinto. Ahí con dos obreros sobran. Pero claro, una fortaleza de 200 metros de larga y 150 de ancha, lo que es quitar lo que hay encima. Y eso, con que haya unos con una criba y vayan viendo lo que sale, no hay problema ninguno. Porque el método debe adaptarse a las cosas. No las cosas, los métodos. No, y claro, pues que aquello, ¿interesa limpiar esto? Pues 200, decía Emery, es la zanja de él. Cuando excavó el Bujén, es una fortaleza egipcia que tiene un foso exterior. El foso tenía 5 o 6, más, 10 metros de ancho, lleno de arena. Aquí debe limpiarlo. Cogió 200 tíos por un lado y lo limpió. Porque si empieza a hacer estratigrafía de la arena, pues sigue allí habiendo excavado pues 10 metros cuadrados. Cada cosa tiene su planificación. Es verdad que se pecó de rapidez, pero es que había la presa que venía encima. Y se hicieron muchas tonterías, yo he visto destrozar paredes creyendo que era tierra y eran adobes, pero eso sí, es otra cosa distinta, ¿no? Pero vamos, esto fue lo que se hizo. En el 66, retomo a través de la universidad, después sí, de la experiencia en el Nilo, accede a la proposición a profesor agregado, luego... Como excepcionalidad dentro de nuestra dinámica opositora, no toma posesión de su cátedra en Oviedo, no va a Oviedo a tomar posesión de la cátedra y espera otra ciudad que le sea más afecta. Y no hasta el 68-69 en que consigue la DCI. Realmente tengo que contestar eso porque parece que yo no tengo nada contra Oviedo. Oviedo, de aquella época, hoy cambiaría de manera de pensar, pero he cambiado tanto en mi vida que una vez más me pueden permitir. Para mí es más progresivo ir a Oviedo. Era más progresiva Oviedo que Sevilla, por supuesto. Yo en Sevilla tenía una idea más bien siniestra. Pero había clásicas. ¿Y qué hace un profesor de historia antigua si la gente no sabe griego y latín? Tenía que enseñárselo yo. Como en Oviedo no era una ciudad pequeñita, había mucho más dinero que en Sevilla, ¿eh? Muchísimo más. Pero claro, yo no tenía la preparación de los alumnos. Y por eso fui a escoger, bueno, fui a Pasperia y fui a Sevilla, con el segundo Oviedo, nunca más he vuelto por allí, porque hasta pusieron verde en la prensa, esas cosas, pero no fue por nada contra Berrera, yo tengo de Oviedo una excelente opinión. Accede de nuevo a la enseñanza universitaria, ya desde una posición, digamos, importante, desde el punto de vista de la organización de la universidad, en un momento en el que aquellos lodos, ¿no?,
con aquellos barros están estos lodos, ¿no? Como se decía, ¿no? En el momento en que resurge con fuerza el movimiento estudiantil y la resistencia contra Franco. Sí, sí. He de decir que yo, Franco nunca me dio simpático. Franco nunca me dio simpático. He de confesarlo, ¿yo qué lo voy a hacer? Mi padre, que era un hombre de izquierdas, moderado, pero muy prudente, jamás me habló mal de Franco. Ni yo le hablé mal a él de Franco. Porque, por darle importancia a ese caballero que estaba ahí. Y, o sea, quiero que tuvo odio contra nadie, porque no es mi forma de ser. Ahora, Franco, evidentemente, lo acabe. Y en Sevilla me encontré con una universidad, he de confesarlo, y mis amigos sevillanos me perdonan, ¿tú, franquismo? ¿Por qué Madrid? Me pararon los pies alguna vez en el bar de, cuando yo estaba despotricando contra Franco, cuando hay chistes gallegos sobre Franco, me pararon los pies en Madrid. Alguno que después presume mucho de ser de la Junta de Castellón, no voy a tener el nombre. Pero en Sevilla aquello era de un franquismo total y absoluto. Entre el Opus Dei y Franco, aquello estaba muy quietecito. Y los estudiantes, claro, se movían mucho. Yo no sé por qué. Siempre tuve fama de rebelde, un poco rebelde. Y venían a mi voz. Yo me reunía con ellos, pues, en un parque había frente de la facultad. Pues, huelga va, huelga viene. Había un rector, que no, tampoco voy a decir el nombre, fue ministro después, que era un hombre correcto, hacía lo que podía. Pero lo que tenían era miedo. Lo que había en España en general, en las provincias, era mucho miedo a Madrid. Y en Madrid había menos miedo que en provincias, aunque echaron a los catedráticos fuera de las cátedras. Pero había miedo que diera Madrid, esa cosa que hay en España de Madrid. Y bueno, hubo gente sin papa. Luego, aquella plata junta que se formó, yo fue parte de ella, pero decían tales tonterías también. Decían tales simplezas. Decían, no, es que yo con Franco no se podía estudiar. Hombre, yo podía estudiar. Franco es un bribón, pero a mí nunca me prohibió ni estudiar en Alemania, ni ir a Alemania. No. Eso no se pueden decir. ¿Que no favorecía la cultura? Por supuesto que no. Pero esa que hemos, los de esas cosas maximalistas de nuestra oposición, que tampoco eso es sano, porque son como los otros, pero al revés. Bueno, yo vivía aquello sin problema ninguno. Fui reñido, bueno, por el rector, me llamaban, me reñía, el decano, no digamos, pero yo hacía caso. Y yo vivía la transición sin ningún problema personal. Yo estaba dedicado a la universidad a hacer un seminario de historia antigua, que es lo que me llevaba día y noche. Y esperando con el rector que me diese dinero. Y me daba 30.000 pesetas, 40.000 pesetas, pero el hecho es que se pudo hacer un seminario donde empezaron a ser los primeros catedráticos de allí, ya en el año 70 y tantos. Eso es un trabajo del que me siento orgulloso, no por mí, sino por la gente que vino hacia mí. Porque yo recuerdo siempre lo que me decía un maestro mío. Usted vocaciones tendrá todas las que quiera, no las espante usted. Porque a ver, así, y el alumno que va a trabajar con usted, le hace un favor a usted, no usted al alumno. Porque pone su juventud y su entusiasmo en sus manos. Y eso no se paga con dinero, eso me lo da a mí Santo Laya siempre. Tenga usted mucho cuidado de no espantar a la gente. Y eso lo he hecho siempre. Y en Sevilla encontré después, en la realidad encontré una facultad. Estaba Antonio Blanco Freijeiro, que fue un gran amigo mío, que era un profesor de una formación exquisita. Y ya, pues nada, pues con él viví muy feliz unos años, se marchó a Madrid, yo me quedé allí. Yo opté por quedarme en Madrid, en Sevilla, por una razón muy sencilla, porque a mí, yo Madrid lo conocía mucho. Estaba 20 años en Madrid, había sido numerario de Madrid. Sabía lo que había en Madrid, bueno, sabía todo. Y para Madrid no tenía el misterio de ir a Madrid. Claro, el misterio es importante, la del hombre. Aquello que habrá allí, pero no es nada. Por otra parte, el grupo de Sevilla, yo había creado una biblioteca para mis cosas. Yo estaba metido en la misión de Egipto entonces. Estaba metido, vamos, en los años 70, fui director de la misión de Heracleópolis. Estaba empezando a publicar mis cosas. Había comprado libros, tenía mis diccionarios, mis repertorios, y en Madrid no lo sabía. Tenía que comprarlos de nuevo, cosa que no sabía si podía hacerlo. Y me quedé en Sevilla, hasta hoy. Fui a capaz. Allí comienza a darle vuelta o a retomar un proyecto inicial, ¿no?, en relación con las tierras de Granada, con los altiplanos de Granada. Baza. Eso fue, ahí mandaron a Baza, el año 53, porque había un notario, llamado don Ángel Casas, meritísimo, un hombre que me rondó con su amistad y con su talento, y este hombre había descubierto un cerro, el Cerro Cepero, allí en Baza.
Él decía, él había excavado ya por su cuenta, había dos excavaciones, dos o tres campañas, pero se cansó y mandaron a mí. Y fui allí, excavé un año. Después vino lo de Egipto, lo dejé, bueno, me dejaba mucho para extranjeros, era que había visto, estaba para Alemania, Inglaterra, Francia, desde el año 51 hasta el 59, yo fui a Europa todos los años. Yo cogía mi dinero, que ahorraba, yo ganaba suficiente dinero, y cogía un billete. Y aquella España que tanto me entristecía, que tanto, porque España gris, era una España opaca, de plomo, pues yo me cogía mi billete y me iba a Hendaya. En Hendaya me sentaba con un café, ya estoy en Europa. ¿A dónde voy ahora? Pues mira, hay un curso en Oxford que me interesa. Yo ya lo hacía a fines de mayo, sacaba el curso en mayo. Tenía junio, julio, agosto y septiembre. Y con mis dineritos, pues cogí un tren, iba a París, me iba a Colonia, me iba a Heidelberg, me iba a Dinamarca, y así recorrí toda Europa con mi maletica. Y yo ya el francés lo hablaba bien, lo hice bastante bien también. Y ahora sí, me acuerdo que la vez que fui a Inglaterra, que fue el 54, fui en un tren, fui en el barco, en el barco de 55, no, fue 55, en el que iba de Calais a Dover. Y era Dover, el inglés, el papel de doctor, y creo que era médico. Y me dice, ¿tiene usted algo que declarar? Y dije yo, sí señor, me estoy gustando, en mi inglés, lo decimos en mi inglés. Y dice, ¿y tiene usted? Yo entendí algo más, something more. Yo me decía, morfín. Y yo, claro, dice, sí, ¿cómo que sí? Me lanzan los ojos en mi maleta. La morfina. Claro, él, something, alguna cosa, él y había dicho morfín. Pero doctor, dije, bueno, el equívoco ese. Quiero decir con eso que yo vivía, pero a Baza seguía yendo, y la verdad es que no, aquello era un poblado que tampoco tenía grandes. Sí, había cosas romanas, había cosas ibéricas, interesante para una estratigrafía buena. Pero a fines de los 60, mi amigo Pellicer dijo: voy a comprar, yo el cerro lo conocía, un cerro pequeño, que había comprado el cerro y había plantado, ¿cómo se llama?, almendros, con una barrena. Y al meter la barrena salían los vasos griegos por ahí, los ibéricos. Pero hay que limpiar eso. Yo estaba entonces en excavaciones, era secretario general. No, ya no era, me parece. Aún era. No, no era ya. Había cesado ya. Sacarlo, pues, ya. Pero era conocido. Un permiso, me dieron un permiso de excavación y fui a empezar a excavar. Y después, pues nada, seguí excavando. Y cuando estaba acabado, una cosa pequeñita, pues no, pero el cerro era muy pequeño, tendrá 180 metros de largo y de 40 de ancho y demás, y encontré la Lama de Baza, que fue lo que entonces remontó todas las expectativas, que es una pieza francamente buena, no cabe duda que no es que sea la Venus de Milo, pero una pieza que está bien. Para España es la segunda del país, no cabe duda. Y eso, pues, y se acabó la recorda, pues la publiqué, no fue más que eso. Yo tengo esto. Y después, yo había excavado también otro año, me mandaron con un holandés llamado Van Giffen, que se llamaba Dólmenes, que era catedrático y decano de la Facultad de Utrecht, un amigo mío también, había estado en Utrecht con él, había estado con Glasma en Amersfoort, y había viajado por Europa. Y lo traje una vez a excavar un dolmen aquí a Montefrío. Y holandés hablaba holandés y alemán. Y el capataz hablaba andaluz. Hoy hizo, se entendían estupendamente. Y yo no sé qué hacían, porque era muy buena gente, era gordito, así, viejo ya, jubilado. Hice una excavación que es una maravilla, un dolmen que hizo muy pequeño, un dolmen que era una miniatura, lo abordó. Y yo esta provincia sí la conocía bien, ¿no? De arqueológicamente bien. Yo entiendo que su experiencia, ¿no?, y su actividad en tan diversos campos requieren el que nosotros les exijamos algunas reflexiones sobre problemas extraacadémicos a veces, ¿no? O al menos fuera de nuestra especialidad de la historia antigua. Me gustaría saber concretamente cuál es su valoración de la evolución de la Universidad Española desde que la conoció por primera vez hasta nuestros días, y cómo la ve en el futuro. Yo la conocí el 43. Estuve en la de Santiago hasta el 48. Conocí la de Madrid en el 48, estuve en ella hasta el 69. Prácticamente, fuera adentro estuve en el 69. La vi evolucionar. Y la veo evolucionar ahora, y después, naturalmente. La universidad, yo no estoy de acuerdo con la Universidad Española. En absoluto. No es que sea mala, ¿eh? Es todo lo buena que puede ser.
La gente se lo olvida fácilmente. Todo lo buena, es más, es mucho mejor de lo que debía ser con lo que gasta. No, no, lo digo honradamente. Lo digo honradamente porque esas cosas las sé muy bien. Es verdad que le faltan muchas cosas, pero también es verdad que cuando uno se pone a hacer las cosas, los medios salen. Salen poquitos, pero salen. Lo que no se puede hacer es tirar la toalla. Yo, por ejemplo, cuando fui a Sevilla había 5 libros en el departamento. Ahora no hay muchos para hablar, no sé, 10.000 o 12.000, una cosa así. Bueno, pues está. Dinero. Había, hice de todo. Trampas. Trampas muchas. Sacar de aquí y de allí. Yo nunca robé un duro, eso es ciertamente. Ahora sí, saqueos de a donde yo tenía acceso para un libro. Porque se compra un libro, es un libro más que hay. Que son a lo mejor 2.000 pesetas, pero hay que coger 2.000 pesetas. Luego, medios hay cada vez más. No en la proporción que hay por ahí fuera. Yo solo les digo a ustedes que Berkeley, con menos alumnos que Sevilla, tiene más de 10, mucho más, tiene 1.200 millones de pesetas, no, de dólares, 1.200 millones de dólares. Claro, eso evidentemente aquí no lo habrá nunca. Pero tampoco nosotros podemos hacer lo que hacen en Berkeley. Por supuesto, no lo vamos a hacer nunca. Ni investigación básica no va a ser, porque eso no nos engañemos. Nunca la tendremos, a no ser que la paguemos. Y el Estado español nunca pagó la enseñanza. Yo los puedo usar de Salamanca, que la primera vez que estudié en el siglo XVI, y la estudié a fondo con todo lo que pude estudiar, y aquello era siniestro. No tenía un duro. Tenía un copista, lo llamaban con copista de griego, fíjense ustedes. Tipo Fray Luis. Estaba Vergara entonces de catedrático de griego. Y excelente, Vergara era buenísimo. Tenía un copista para copiarse los códices para ellos hacer el caso. Y entonces, el pobre se moría de frío, porque se lo hacía un frío en el invierno de espanto. Y entonces le pensó cuando lo llevó al Escorial, pagándole el doble. Y los dejó sin copista a los de Salamanca. Cuando vino a la biblioteca griega al Escorial, se miren ustedes, pague usted uno en Salamanca. Y porque Felipe II le importaba un libro en Salamanca. Y luego se quejaba de que los libros tienen muchas faltas de ortografía en la imprenta. Pero ¿cómo no los van a tener? O sea que la falta de y eso lo digo con gran dolor, la falta de medios de la española es proverbial. Colonia, que es una pequeña universidad alemana, que tampoco es una gran colonia, tiene 10 veces más que Sevilla, o unas 7 veces más que Sevilla. Y aquí entonces se hace la cosa es de hacer una ciudad muy grande, con mucha gente. Pues ¿para qué viene tanta gente? En Cambridge hay, que yo sepa, hace unos años que no estoy, pero hace 4 años estuve en Cambridge, hay, creo que son unos 10.000 alumnos. Claro. Cambridge, y es Cambridge. Ahora, para entrar hay que tener 10 en todas para entrar en Cambridge, claro, evidentemente, eso por supuesto. Y eso en España se ha descuidado. Se ha descuidado porque, lo voy a decir también muy crudamente, antiguamente los padres nuestros eran más pobres que los padres de ahora. Y hacían una selección natural en casa. Este que es medio tonto para el campo, este para el comercio, este para la universidad. Y eso a su propio hijo lo mandaban el listo a la universidad. Pero ahora, como todos quieren ir a la universidad, y listo, sigue habiendo los mismos que había antes, ¿eh? Y la universidad es para inteligentes. Y no demora vueltas. Todo lo demás es perder el tiempo. Y mientras no hagamos una selección a fondo, no tendremos minorías cultas. ¿Qué desaparece y qué subsiste en estos avatares historiográficos? Sí, yo es que esas cosas son preguntas que comprendo que son muy importantes, pero yo no las sé contestarlas muy mal. Primero porque yo nunca creí en las ideologías. Yo tuve amigos, entrañables amigos, mis mejores amigos, eran marxistas. Yo les dije, pero hombre, ¿no os das cuenta que el marxismo es una patarata total y absoluta desde el punto de vista filosófico? Hablo desde el punto de vista filosófico. Es un movimiento social importante, pero filosóficamente es un petardo, es un hegelianismo de lo más malo que hay. Y el hegelianismo también. La filosofía es imposible desde todo el mundo. La metafísica, Kant demostró que era imposible. No hay metafísica. Y eso Kant demostró que no hay metafísica. No puede haberla. Y todo lo que se haga después es un camino equivocado. Es como estudiar teología, que decía Ortega, es rascar con las uñas una pared de cemento. Se queda uno sin uñas y la pared está ahí. Esos son estudios que no tienen lugar a ninguna parte. Para mí, ¿eh? Hay que buscar otro tipo de filosofía. Ortega se dio cuenta de esto también. Ortega de metafísica, nada.
Tenga, hablaba de cultura, hablaba del Renacimiento, hablaba de la Antigüedad, pero de filosofía, de metafísica. Los que creen que la historia se puede ver desde el punto de vista filosófico, metafísico, a lo que voy, metafísico, ya la cosa de teoría del conocimiento, eso ya es otro mundo distinto. O la ética, o la estética, eso, la sociología, eso. Por tanto, yo quito ya de la evolución a todos los metafísicos, porque no tiene nada que ver con la historia. Es verdad que en España la historia se hizo desde partidos políticos, que es distinto, desde ideologías políticas, que es lo que realmente se hace en la historia. No es filosófico, es político. Y hubo una historia, la historia que hace, por ejemplo, pues la época de que hacía en mi juventud, cuando escribían pues Sánchez Albornoz, pues era una historia positivista, que llaman positivista, pero este positivista es tan buena como la otra. Pero claro, cuando entró, y se hizo positivismo siempre en España, más o menos discreto, había la parte esa católica, imperial, que esa es ideología pura religiosa y política, pero no es filosófica. Todos aquellos corifeos que había de la España imperial, Fray Christopher de Urubel, etcétera, etcétera. Que, bueno, si le envían los documentos, pues bien leídos estaban. ¡Pau, qué más da! Que decir que Fernán González era bueno o era malo. A mí me trae el filo si era bueno o era malo. ¿Cómo era Fernán González? Que es lo que hay que saber. ¿Y cuántos tenía a su alrededor? Y eso justo también lo averiguaba. Por lo que queda es el positivismo siempre. En España, a los años 60, entra la cosa marxista. Las estructuras marxistas, la lucha de clases. Y empiezan a salir libros, algunos muy apreciables, que, bueno, que también, que duda cabe. Si el marxismo ayuda, si hay una lucha de clases, y pues se estará mejor la lucha de clases con marxismo que sin marxismo, por supuesto. Se estará mejor que con una idea trascendente de la historia de España, que tenía Fray Justo por volver. Quiero decir con esto que ningún... La historia, para mí, es bastante sencillo. Es lo que le pasa al hombre racionalmente constituido. ¿Así? De sencillo. Y el hombre, yo lo diría en latín, hay res gestae y res factae. No es lo mismo. Las gestae no que dejan huella. Las factae sí dejan huella. Los monumentos. Pues hay que estudiarse las gestae y las factae. Lo mejor que se pueda. Y eso se hace cada vez mejor. Se hace. Los jóvenes lo hacen ustedes mejor que lo hacíamos nosotros. Tienen más medios. Luego las técnicas, digamos, físicas, han progresado mucho. Y eso ayuda mucho. Eso que duda cabe que es positivo. Y por tanto yo a la historia le veo un gran camino. Siempre se deje de esas mandangas de la historia religiosa, de la historia moral. Hombre, todo el mundo sabe, y se suele repetir, y yo recuerdo con una conversación como esta, con Miquel Tardel, que en paz descanse, hablábamos de esto, y nos contamos los dos mutuamente el mismo cuento francés. Los franceses tienen un manual para estudiar historia los del Gabón, que empezaba, no sans être le Gaulois, así empezaba el texto, bueno. Pero en Francia, que son los antepasados, los galos, decían los del Congo, los del Camerún, eso es fatal. Pero eso hablamos después cuando nos salimos. Pero en cuanto a la historia, digamos, de los franceses hicieron una vez una encuesta para qué vale la historia, en el siglo XIX fue, 1840 o 50. ¿Para qué vale la historia? Le preguntaron a toda Francia. ¿Y saben ustedes cuál fue la contestación más general? Para hacer buenos patriotas. Para hacer buenos patriotas. Claro, así es difícil. Pero, y si en toda la historia le quitamos eso, ¿qué nos queda? También es verdad. ¿Por qué la gente compra libros de historia? También hay que pensar que, mire usted, si usted es tan aséptica y tan pura y tan matemática, ¿a quién le interesa? Generalmente a nadie, o muy poca gente, o historia para los historiadores, que es otro problema. O sea que yo creo que hay que llegar, como en todo, a un equilibrio entre unas cosas y otras. No sé si contesté a la pregunta, pero... Sí, muy bien. Muy bien y muy claro, ¿no? Y ya... Para terminar esta entrevista, ¿no?, que probablemente se esté prolongando excesivamente, me gustaría saber, ¿qué piensa usted de la historia de este país? Usted que la ha visto en la dictadura de Primo Rivera, en la República, en la Guerra Civil,
yo la represión. Yo soy, la sí, sí, todo, todo, he visto todo, todo no, vale, he visto parte. Yo soy español y, claro, me comporto como español, claro, evidentemente. Objetivar lo español de una manera, digamos, racional es difícil, es muy difícil. Pero trataré de ser lo más racional que pueda y lo más aséptico que pueda. España es un país que tiene muchos defectos estructurales. Es un país pobre, con todos los vicios de la pobreza, que son muchos. Es un país que tuvo una tragedia en la Guerra Civil. No sé si evitable o no evitable, no lo sé, porque nunca lo supe. Yo creo que evitable, pero Ontica dice que no, gente muy, muy seria. Esa tragedia nos hizo trizas, porque nos estropeó para 20 años. Piensen ustedes que el expreso que va de Coruña a Madrid, la velocidad que alcanzaba el año 36, antes de la guerra, solo alcanzó en el 52. ¿Miren ustedes, tiene que ver? Sí tiene que ver. La renta per cápita solo superó en el 53, me parece, la renta per cápita antes de la guerra. Eso es muy importante. Claro, ante esa tragedia, dirán ustedes, bueno, sí, pero es que eso no tiene nada que ver porque después de eso viene el esor, digamos, la subida. Viene la subida, pero claro, viene la subida hasta cierto punto. O sea, hay que hacerlas. Y es verdad que España en los últimos años se ha recuperado mucho. Pero se ha recuperado, a mi modo de ver las cosas, se ha recuperado como un ya, ¡ay, ya hemos llegado! Ya está bien, ya estamos bien. No estamos bien aún. No estamos, nos falta mucho en andar. El bajar la guardia, que se está bajando, al modo de ver muchas cosas, España no puede dedicarse a vivir como un rico, porque es muy pobre. España es un país muy pobre. O sea, no es tan pobre como Portugal o como Marruecos, claro que no, pero España tiene que aspirar, y yo siempre he aspirado, a ser tan bueno como mis colegas extranjeros. Todo el mundo igual. Y es que lo podemos ser, no nos falta tanto, pero nos falta. Y creo que eso es lo que los españoles tienen que darse cuenta. Porque a mí ya me da igual. Y si yo soy mal, tiro más bien a ser de izquierda, así, genérica y total, pero tampoco mucho. Y yo admito una derecha, por supuesto, igual que una izquierda, mientras se comporte civilizadamente, eso por supuesto. Pero estas peleas que se ven en España, yo lo veo peligroso. Y vendría con el nacionalismo que ensalzaría la última parte. Sí, esa es mi última pregunta. Bueno, ¿no? La España actual que se ha metido. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la visión del problema nacionalista que es nuestro, ¿no? Sí, en parte también de otras naciones, sí, europeas. Sí, ¿no? es verdad. Un hombre que nació en Galicia, ¿no? Sí, que yo ha recorrido medio mundo al menos, ¿no? Y que va a Madrid, al centro, y que luego aterriza aquí en esta tierra. Los nacionalismos es muy curioso. Por ejemplo, ustedes pensemos en siglo XIX. La misma idea romántica de las naciones, los pueblos, etc., produce la unidad alemana y la fragmentación española. La unidad italiana y la alemana, y España empieza cuando empieza. Empieza en Galicia en 1848, en Cataluña muy pronto también, País Vasco un poco más tarde, y empiezan a hablar los... ¿Qué pasa? Lo hay que estudiar, lo que hay que explicarse. Y para mí hay una cosa muy sencilla. Que ser alemán es deseable para todos los alemanes. Y ser italiano es deseable para todos los italianos. Y ser español no es deseable para nadie. Y entonces, por no ser español, se es gallego, se es catalán, se es andaluz, se es extremeño. Pero es por la falta de prestigio del ser español. De eso estoy convencido. Vamos, que eso explicaría la cosa, si no, ¿cómo se va a explicar? Pero, ¿quién tiene la culpa de todo eso? Pues tenemos todos. La tienen los de Madrid. La tienen los de... Porque, bueno, hay que oír a los de Madrid. Yo he vivido 20 años en Madrid. Porque dicen los de Madrid de los que no somos de Madrid. O si estás en Madrid, ya hablan como si fueras de Madrid. Dicen, no, yo no sigo siendo ser de Madrid. Eso es verdad. Porque España es un país, a mi modo de ver, muy bronco. Muy bronco. Es un país bronco. No digo malo ni bueno. Pero, por ejemplo, he vivido en el Sudán, por ejemplo, varios años. En el Sudán hay 40 idiomas distintos. 40 idiomas distintos. Porque no es que son 40. Basta el árabe, que es el idioma oficial, y el inglés, que es lengua semi, vamos, segunda lengua. Yo estuve en una excavación, vecinos míos eran los indios, los de la New India. Eran 7 arqueólogos.
y hablaban idiomas distintos y eran de región distinta. Hablaban entre sí en inglés, porque no se entendían. Claro, digo yo, bueno, ¿qué es el problema? Es que en Francia también hay tensiones nacionalistas, pero las sujetan mucho mejor que aquí, porque los franceses no son mancos en esas cosas. En Alemania, uno va a Alemania, y yo recuerdo un amigo que es catedrático, de Münster, parece que es, y me dice, y digo yo, ¿vosotros los alemanes? Dice, yo no soy alemán, soy francón. Me dice, muy serio. Dijo, bueno, pero... No, aquí, llámame francón, no sé. Yo creo que cuando me dice, él me dice un poco en broma, evidentemente, pero en el fondo no me dice tan en broma. A mí no se me ocurre decirle, no soy español, soy gallego, bueno, no me ocurre, y como esto yo tengo, no es que orgulloso de ser gallego, tampoco estoy mucho de ser español, soy normal. El ser gallego es el ni más, ni menos, ni menos, ni más. Pero quiero decir que eso lo hay en todas partes. Pero ahí después, hay, digamos, una, yo creo que en España también se producirá. Pero claro, el franquismo fue de que fala lingua do imperio, ¿no? Decíamos en gallego, fala lingua do imperio. Bueno, decíamos en gallego para jorobar más. Pero, evidentemente, pues aquello no tenía sentido. En gallego hay una literatura bastante abundante, del siglo XIV, XV, en el XVI deja casi de haber. XVII hay muy poco, XVIII no hay casi nada. Y bueno, en el 19, claro, en el resurgimiento, en el 1840, 50, Añón, etc. Y sale una literatura, vamos, bien, bastante buena, ciertamente. Y llega el año 36, y solo el último que se publica en gallego es Un himno a la falange, en Vigo. Eso, en el año 40 se publica. Después se deja de publicar hasta el año 50 y tantos, que ya volvió la cosa. Las lenguas, porque en España la lengua es muy importante. Pero la lengua en España es muy importante. Para mí es lo más importante de España son las lenguas. Pero la gente se aferra a eso para hacer nacionalismo. Y yo las lenguas, desgraciadamente, tengo que opinar todo lo contrario que opinan los españoles. El español, científicamente, es una lengua hermosísima, una lengua de la literatura la mejor de Europa, sin duda alguna. Para mí, la española es la mejor de Europa, mejor que la alemana, que la francesa y que la inglesa. Ahora, solamente hay un autor que es Shakespeare que no hay en España. Detalle de Shakespeare no hay ninguno. Pero como los otros hay, de sobra. Sin embargo, el español es una lengua que científicamente es prácticamente nula. Prácticamente nula. En ningún congreso que fui, pude hablar en español. En ninguno. Eso es así. ¿Qué hay que hacer? Lograr, porque el italiano está empezando ahora, pero poco, aún no se activa en la egiptología, pero no se entiende, en alemán, inglés o francés, y nada más, y nada más. Los italianos son muy buenos en egiptología ya, sin embargo, ahí tienen que hablar en francés, y en el Cairo, cuando excava en Egipto, hay que poner el diario, hacerlo en inglés, en francés o en árabe. Y nada más, y no hay más. Esas cosas, ahora, dicho esto, si encima vamos a decir que el gallego es la lengua universal por excelencia, o el catalán, o el valenciano, o digamos el euskera, bueno, claro, ya estamos cayendo en una... Esas lenguas hay que hablarlas. Yo hablo gallego mejor que castellano. Pero no se me ocurre hablarlo en Granada, como es natural. Se me ocurre hablarlo en mi aldea, y cuando mi mujer va, que es andaluza, pues habla en castellano. Hablamos en castellano, todos. ¿Por qué darle más vueltas a una cosa que es bien sencilla? Porque es muy sencillo. ¿Habla usted catalán? ¿Con quién le entienda usted en catalán? ¿Habla usted castellano? Y no empiece usted a decir que el niño se educa en catalán. No, el niño se educa en los dos. Evidentemente. Yo soy bilingüe y no pasa nada. Y no. Eso es lo que yo opino del sistema nacionalista. Y tal como lo estamos llevando, yo creo que estamos distrayendo energías. Tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que hacer en la línea recta del pensamiento. Bien, podríamos seguir hablando de literatura, de física, de música, de todo aquello que, la verdad, nos hace humanos, ¿no? Y nos hace inteligentes. Pero esto tiene unos límites y yo quisiera terminar simplemente volviendo a insistir en mi idea originaria. Ha sido un honor contar con usted, viejo maestro, por mucho tiempo. Ha sido un placer escucharle
y en consecuencia el departamento al que yo represento en esta ocasión le agradece el que aceptara la invitación. Y a mí, asimismo, a la facultad y a nuestra decana le agradezco el que aceptara la propuesta de este hombre sabio y humano que tengo a mi izquierda. ¿Podría añadir una cosa? Muchas, el agradecido soy yo, porque además a mi edad ya las cosas se ven con un realismo de ventero. Y esas lo agradezco en el alma, lo agradezco mucho porque creo que es de agradecer. Y yo soy agradecido a los favores, para mí es inmenso. Muchísimas gracias.